donde es impresionante la cantidad de basura que se ve tirada en la calle, en los distintos barrios, enfrente de escuelas. Ya no es solamente lo que podíamos observar antes, que eran en los baldíos, sino que es en las acequias, en principales arterias. O sea, es alarmante la situación que he captado y que me transmiten obviamente los vecinos. Así que bueno, me parece que más allá de que hay que revisar el sistema de recolección de residuos, a ver cómo está funcionando y si está funcionando correctamente y si está realizando en tiempo y forma, tenemos que generar una conciencia en los vecinos, para que no se genere esto de que mi basura o la basura de mi vecino, o la del otro vecino de la otra cuadra o de otro barrio venía a parar a mi frente, a mi baldío, a mi esquina o a mi acequia o a la acequia de algún barrio, ya sea cercano o lejano a la ciudad. Yo pienso que no. Entonces, es necesaria. Pero la gente, todo, no solo la autoridad, el municipio, sino que los vecinos tiran hojas a la calle, no limpian, tiran cualquier cosa suelta, las botellas, los cartones. O sea, todos necesitamos. Entonces, ¿cree que es necesaria más concientización con ese tema? Por supuesto, sí. Empezar de cada uno en su casa. Enseñarle a los chicos que no tiren un papelito en la vereda. No, yo creo que no. Desgraciadamente o desafortunadamente es falta de cultura, empezando desde casa. Yo he tenido, como he sido docente y también como soy psicóloga, he tenido la posibilidad de estar con muchos jóvenes y éramos otro tipo de enseñanza la que nos daban. Yo recuerdo que siempre decía, cuando saques un papelito, busca un cesto y largalo. Y yo he estado en recién nomás delante de mí, iba gente y comiendo galleta y arrojaron el papel en el piso como si fuese cualquier cosa. Entonces yo creo que a veces le echamos la culpa al municipio o que no hay buena limpieza. Sin embargo, somos nosotros y creo que los que tenemos que cuidarnos. Debemos empezar a partir de uno todo, ¿no? ¿Usted cree que cuidamos la limpieza en San Rafael? Sí, se cuida la limpieza en San Rafael bastante, se limpian las veredas, se usan los cestos de basura. Yo creo que sí, que se cuida. Deberían cuidarlo. ¿Y usted piensa que lo hacemos? Algunos sí, otros no tanto. No, muy poco, la verdad. ¿Crees que es más que nada un tema de reeducar a la población para ello? Sí. Y el tema de las energías renovables.